Oh, mundo en fuego.
Bueno, muchas gracias por su presencia aquí esta noche. Estamos muy contentos de un logro de este humilde puertorriqueño. Y antes de proseguir, yo quiero pedir un fuerte aplauso para estos grandes músicos de acá de Colombia, de Medellín. Y a las bailarinas que están alrededor de mi persona y alrededor de la orquesta, ¿no? Nada. Hacemos un tema grabado en el año 1972. Un tema que habla de la mujer, y que nos da este dictado. ¿A quién no le gusta la trigueña o la mujer en todas partes del mundo? La trigueña Encarnación, y dice... Encarnación.
señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir si yo me quiero divertir? Déjame gozar. Grabado en el año 74-75 en la cárcel de Sing Sing, en la ciudad de New York. El tema, señor Sereno, ¿por qué me manda a dormir si yo tengo derecho a ser feliz y a divertirme? Déjame gozar. ¡Vamos para esa! Bye.
importante dentro de este trabajo. Este es uno de los temas clave que muchos de ustedes conocen, y el que no lo conoce es porque no ha escuchado salsa. ¿A quién alguna vez de su vida no se le ha perdido la cartera? Bueno, dale gracias a Dios, porque a mí se me perdió y todavía no lo encuentro. Del año 72, del LP titulado Salsa, se me perdió la cartera y ya no tengo más dinero y sigo cogiendo fiao. Thank you.
salao, salao. Sexo, sexo, ¿a quién no le gusta eso? Cuando dos seres se
con mucho cariño. Gracias divina. Dime.
Presentando el próximo tema, está incluido en un trabajo disquero titulado Gracias. Y es un tema que hizo popular el gran cantante puertorriqueño Don Tito Rodríguez. Mi versión de La Toalla, pues.
Estamos casi al final de este trabajo, de esta labor. Y este tema que presentamos significa mucho para la carrera de este puertorriqueño, de este su hermano, su servidor, Junior González. Fue el primer tema que yo grabé en la historia de la, en mi historia musical, en el año 1971. Fue el primer tema que yo logré llegar a un estudio, y con todos mis nervios y toda esa cosa que le dan uno, ¿no? Al ver a doña Celia Cruz al lado mío, don Cheo Feliciano, que yo soñaba con conocerlo. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad y la dicha y la honra del Señor de poder compartir con ellos en este trabajo. Y este tema va dedicado a todos ustedes con mucho cariño, y dicen que soy sensacional. ¡Vamos para allá! Y es que me nace del alma de lo profundo de mi ser, y es un deber, y es mi deber decirle la verdad. Pero yo soy sensacional, sensacional soy yo. Vamos a pedirle a la caridad que nos acompañe y que se acabe la guerra, que haya paz en la tierra, que eso es lo que nuestro Cristo quiere. ¡Caridad! Lo que traigo es caridad.
como Chemi. Tambores pa' caridad.
gracias.